Con motivo de su aniversario y el lanzamiento de la línea de biológicos de BioVet en el Perú, Promune y Laboratorios BioVet llevaron a cabo el Seminario Internacional de Inmunología Aviar. El mismo se dividió en un taller práctico de necropsias y un ciclo de conferencias dictadas por reconocidos expositores a nivel internacional. Iniciando con el programa, durante la mañana, en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dictó el taller práctico de necropsias de aves a cargo del doctor Marco Cisneros, en el cual los participantes, profesionales de las principales empresas avícolas del país, pudieron compartir conocimientos y homologar protocolos de necropsias, así como de toma de muestras, a fin de recibir resultados claros y más rápidos del laboratorio. Si bien el objetivo de este taller es hacer una práctica de necropsia, está un poco más allá de no solo quedarnos en el protocolo de la necropsia, sino en la toma y envío de muestras a los laboratorios, dependiendo el tipo de patologías, el tipo de ave, el tipo de propósito de explotación, para poder soportar el diagnóstico final. Por la tarde, y antes de comenzar el ciclo de conferencias en el Miraflores Park Hotel, el doctor Rodrigo Arcari, gerente de marketing internacional de BioVet, presentó el trabajo que viene realizando su empresa en el desarrollo de la industria avícola mundial. De igual manera, el doctor Jaime Soriano presentó a los asistentes el portafolio de productos que se encuentran disponibles en el mercado peruano. Nosotros estamos aquí hoy en Lima, haciendo esta charla, este ciclo de charlas, ¿no? Hablando de un poco de nuestra historia, un poco de historia de BioVet y de nuestro distribuidor exclusivo acá en Perú, que es Promune. El compromiso BioVet para Brasil y para la producción de América Latina y Latinoamérica es, además de ofrecer productos para la salud animal, es ofrecer servicios y soluciones para los clientes, para la avicultura de Latinoamérica y para los clientes y consumidores finales. Las ponencias abarcaron temas sobre protocolos de necropsias, inmunología aplicada y control de salmonelosis, las cuales estuvieron a cargo del doctor Marco Cisneros, profesional dedicado a la investigación y docencia universitaria en el área de patología aviar en la Universidad Central del Ecuador, con su ponencia Toma y envío de muestras a laboratorios de diagnóstico. Además, el doctor Luis Felipe Carón, de la Universidad Federal de Paraná, dio alcance significativo sobre inmunología, base y aplicación estratégica en la avicultura industrial. Mientras que el doctor Paulo Lourenço, de la Universidad Federal de Uberlandia, compartió detalles acerca de control de salmonelosis en la avicultura internacional. Después de las disertaciones, se llevó a cabo una mesa redonda donde, además de los expositores, participaron los doctores Marcelo Subanase, gerente de desarrollo de negocios de BioVet, Francisco Alba y Raúl Guillermo, consultores peruanos de reconocida trayectoria. Las palabras de clausura estuvieron a cargo del ingeniero Álvaro Ginze, gerente general de Promune, quien agradeció la participación de los asistentes y el apoyo recibido durante el primer año de la empresa. Asimismo, aseguró que Promune seguirá apostando por actividades que contribuyan en la capacitación de los profesionales peruanos y la industria avícola nacional. Estamos celebrando el lanzamiento de la línea de BioVet en Perú, y a la vez el primer aniversario de Promune, nuestra empresa. Lo que estamos buscando con este evento es afianzar un poco la relación con nuestros clientes, acercarnos y ser una herramienta que permita la constante capacitación de sus técnicos y desde nuestro lado tratar de hacer que la avicultura peruana sea cada vez mejor. Al cierre del evento se realizó un cóctel donde los asistentes y expositores tuvieron oportunidad de fortalecer los lazos de confraternidad, así como favorecer al debate entre profesionales de diferentes empresas. En general, todo el evento de muy buena calidad, con expositores de muy buen nivel. Para saludar y felicitar a Promune por la convocatoria que ha hecho al sector avícola,
encuentro de bastante practicidad el taller que se realizó esta mañana sobre necropsias, una herramienta importante para el manejo de las aves en general, ¿no? De esta manera, Promune cumple con su objetivo de proporcionar herramientas que contribuyan a la mejora y al progreso de la industria avícola peruana.